El secretario de Seguridad de Aguascalientes, en el centro de México, era una de las 5 personas que murieron en un accidente de helicóptero, según la gobernadora del estado. Lamentamos profundamente la muerte de estos 5 hombres, dijo este jueves en conferencia de prensa la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, quien extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Entre los muertos del accidente del helicóptero Eagle 1, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, estaba Porfirio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad de Aguascalientes. También murió el piloto del helicóptero, un capitán y 2 artilleros, según Jiménez. También mencionó que se habían iniciado las investigaciones sobre la causa del incidente, pero agregó que todo indica que se trató de un accidente y que compartiría más detalles una vez finalizada la investigación. También destacó las acciones heroicas del piloto que hizo un aterrizaje forzoso del helicóptero en un terreno baldío en un área poblada. Las imágenes del accidente mostraban los restos humeantes del helicóptero y los autos de la policía alrededor de una área cubierta de hierba. En 2018, un helicóptero militar que transportaba agentes que inspeccionaban los daños de terremoto se estrelló en el estado de Oaxaca, en el sureste de México, y mató a más de 12 personas.